hasta el palo de arriba salen. Yeah.
Chicos, por favor, formen el frente cuando están todos mirando hacia acá. El principio, ¿no? Sí, no, Héctor, pónganse cuando están todos mirando hacia acá, uno atrás del otro, ¿eh? La línea. Vito, vamos saliendo sin música. Cada uno a su lugar. Vamos, saliendo. Juana, encanta. La Juana. No, a la Juana te digo que le sale bárbaro lo que es el tema de la Madonna. Muy, muy lindo le sale. Nosotros tenemos un cassette con la Juana, ¿no es cierto? ¿Un cassette con la Juana, tío? Ajá, bueno, o sea, mi hijo dice que es músico. Le gusta la música. Pero es para morirse con la Juana. Te digo, con la Juana te morís. Aproximadamente 11 años. 11 años, sí. ¿Qué te parece? ¿Lindo? Sí, años anteriores, fíjate que la fiesta de Vendimia ha sido espectacular, muy copada. Hasta hace un par de añitos atrás que las fiestas han estado horribles. Bueno, al menos ahora se ha compuesto mucho. ¿De qué se trata más o menos la Vendimia este año? Me parece que me hiciste una pregunta demasiado complicada porque no soy un carajo. Bueno, pero más o menos en qué consiste, qué baile va a haber. La nena, ¿en qué consiste la belleza? Sí, ¿en qué baile más o menos va a haber? ¿Qué baile? La danza del vino, la danza del vino, hay un tango, la danza del tomero, el malambo, un carnavalito. Todo típico, la polka. Todo típico de Argentina. Muy típico tanto de Argentina. Como Mendoza. No tanto de Mendoza, sino que más bien es un rejunte de todo, tanto la Argentina como los inmigrantes, que tenemos los españoles, están los italianos. Y bueno, tenemos mucho. Bueno, de parte de Iván, para todos los neoyorquinos, un beso inmenso y toda la congregación gay.